bueno, es muy importante por lo que significa que se esté cumpliendo con los compromisos contraídos y que el gobierno del estado esté respondiendo a las grandes necesidades y las grandes dificultades que ha padecido el campo poblano. Estamos ahorita muy atentos y muy pendientes que todavía lo que viene sea para volver a seguir entregando, en el caso de esta región, la segunda helada y seguir viendo de qué manera los que entraron en el programa de fertilizante y de semilla, pues como dijo el gobernador, se les subsidie para este nuevo ciclo y de esa manera puedan tener ellos los medios necesarios para producir. Por otro lado, estamos muy pendientes de la aprobación del presupuesto a nivel federal, que es lo que nos va a permitir ampliar más nuestras metas y nuestros objetivos, porque sabemos que los recursos que se emplearon en este año, que son un promedio de 800 millones, no fueron suficientes, y menos con las dificultades que tuvimos, porque más de 400 millones de pesos estaban destinados para proyectos productivos, se tuvieron que utilizar en los apoyos para los campesinos que tuvieron la desgracia de que sus tierras sufrieran lo del cambio climático que tanto hemos venido señalando. Pero aparte, yo voy a presentar en los próximos días un punto de acuerdo que dé como resultado que tengamos un recurso especial para que no estemos esperando que nos mande la Federación dinero para las contingencias y que también se ocupe otro dinero para otro tipo de circunstancias. Entonces, si logramos que se tenga una partida presupuestal ahí de reserva, pues actuaremos con mayor prontitud y en la mayor mente posible. Diputado, ¿de qué dependerá esta aprobación del presupuesto a nivel federal? Bueno, que no nos vayan a hacer lo de siempre, que nos dicen que es un presupuesto histórico, es un presupuesto importante y a la mera hora cuando llegan los recursos llegan recortados y no se pueden cumplir con los programas establecidos. Yo creo que una prioridad que debe de tener el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales es el campo. El gobernante que sea visionario y que se dé cuenta que apoyando al campo tendrá una estabilidad social y tendrá un desarrollo y un crecimiento, es el gobernante que merece el respaldo de todos sus conciudadanos. Y yo veo que Rafael Moreno Valle lo está haciendo, no es fácil porque hay muchos rezagos que se quedaron de la administración anterior, pero él está haciendo un gran esfuerzo para corregir los errores y para poderle entregar a los poblanos lo que está reclamando y lo que está necesitando. Por otra parte, diputado, vemos la gran comunicación y el trabajo que tienen diputados en esta entrega de reconocimiento. Aunque no son de los mismos tendencias partidistas, vemos que el trabajo es en unión. Ha sido muy interesante y creo que eso habla de la madurez política, pero también habla de la voluntad que ha tenido el Ejecutivo pues, para reunirnos, para juntarnos, para consultarnos. Y en el caso personal mío, pues yo conozco a Antonio Vázquez, conozco a Jorge Garcilaso, conozco a Ángel Guerrero desde hace mucho tiempo y hemos coincidido en muchas cosas, hemos reclamado muchas cosas, hemos exigido muchas cosas. No crean que es fácil las relaciones que luego tenemos como representantes populares con las dependencias, pero en el caso de desarrollo rural, Pedro Ángel González nos ha estado escuchando, como nos ha escuchado Luis Maldonado Venegas, hemos estado en una gran coordinación, vemos con buenos ojos las aulas digitales y vimos con buenos ojos lo del inglés obligatorio y vamos a estar en una amplia coordinación con el Ejecutivo y con las propias dependencias de su gobierno para que todos los programas se cumplen, no se queden solamente en expectativas. Cárcel a quien haya dejado hospitales, carreteras. Yo lo estaba señalando, lo he señalado y les he dado los elementos para castigar a los responsables de la Secretaría de Salud que metieron medicamentos caducos, a los responsables del ISSSTEP, que muchos burócratas murieron por falta de medicamentos, y yo seguiré en el renglón de decirle a los poblanos que nos convirtamos en observadores ciudadanos y que castiguemos ejemplarmente a todos aquellos que en lugar de servir, se sirvieron. Mensaje adicional, diputado. Solamente saludar a toda la región de acá, de Tepeyahualco, de Tomaluca, de Libre, de toda la región, a los que les digo que no están solos y que en el Congreso del Estado tienen aliados y tienen interlocutores, no tan solo para pedir, sino para exigir lo que ellos nos solicitan. Agradecemos la atención.